Hola, bienvenido a aprendeatocarlaguitarra.com. En este vídeo veremos la parte rítmica y solista de la canción Take 5 del pianista Dave Brubeck y el saxofonista Paul Desmond. Empezaremos por la parte rítmica, la del pianista Dave Brubeck. La parte A, que es la canción la he dividido en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A, que es la intro y la sección principal de la canción, consta solo de dos acordes, mi bemol menor séptima, desde el traste 6 de la quinta cuerda y si bemol menor séptima desde el traste 6 de la sexta cuerda. Estamos en tonalidad menor de mi bemol. Este es el 1 y este es su quinto grado, que en este caso también lo hace menor, que es lo que le corresponde si estamos dentro de la escala menor natural. En cuanto al ritmo, Take 5 es una pieza musical que transcurre en el famoso 5-4. Por tanto, tenemos que dividir estos dos acordes en no en dos mitades perfectas, sino en 3 más 2. Es decir, el primer acorde ocupará 3 tiempos y el segundo ocupa los dos restantes. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta división de los tiempos transcurrirá siempre a lo largo de la canción. Es decir, en la parte B veremos que hay muchos más acordes, pero digamos que la canción siempre va por parejas de acordes y siempre pasa eso. El primer acorde, 3 tiempos y el segundo, 2 tiempos. Me avanzo un poquito, la parte B sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Este último acorde, este sol bemol, es el único que dura el solo, el compás entero. En cuanto a la mano derecha, ¿cómo acompaño yo esto? De una manera, creo, bastante similar a la original. Lo que hago es utilizar dedos y utilizo el pulgar para la quinta cuerda. Empezamos con el mi bemol menor séptima, pulgar en la quinta cuerda. Y los dedos índice, corazón y anular van respectivamente en las cuerdas 4, 3 y 2. Es decir, pulgar en la quinta, siguientes tres cuerdas, dedos 1, 2 y 3. Índice, corazón, anular. Vamos a tocar, por decirlo así, las cuatro cuerdas centrales de la guitarra. Obviamos por ahora la sexta y la primera. Y aquí el ritmo, el primer acorde, que tenemos tres tiempos, para este primer acorde el ritmo es, es decir, dos veces lo mismo. Lo que hago es, empiezo tocando solo la tónica del acorde y luego las otras tres cuerdas. Y cuando entran en juego las otras tres cuerdas, lo que hago inmediatamente es apagar el acorde, es decir, silenciarlo. Para silenciarlo lo que hago es que la mano izquierda deja de hacer fuerza, sin perder contacto con las cuerdas, pero dejo de hacer fuerza. El ritmo pues sería tocando la corchea, las dos primeras corcheas, un y, segunda corchea, perdón, el segundo tiempo es un silencio y atacamos ese dos y medio. Es decir, un y, dos y, aquí, un y, dos y, tres, un y, dos y, tres, un y, dos y, tres. Y el segundo acorde es un ritmo mucho más simple. Las dos siguientes negras, pues la primera negra al tiempo 4, el bajo, y la siguiente negra, el resto del acorde. Y ocurre algo muy similar, tanto en la parte rítmica como en la mano derecha. Por un lado tenemos los dedos de la mano derecha. Aquí el único cambio es que el pulgar va a pasar de la quinta a la sexta cuerda. Los otros tres dedos se quedan en las mismas cuerdas. Para el si bemol menos séptima, da igual si lo hacemos de esta manera o de esta, o incluso con una cejilla,
porque tocando con dedos estamos tocando solamente esas cuatro cuerdas, la sexta, la cuarta, la tercera y la segunda. Por tanto, da igual si tocáis así o si me veis a mí tocar así o en algún momento haciendo solo una cejilla. Lo otro que es igual es que toco el bajo y cuando entran en juego las otras tres cuerdas, vuelvo a apagar el acorde. Por tanto, tenemos 1, 2 y 3, 4, 5. 1, 2 y 3, 4, 5. Esto sería la parte A de la canción, la parte rítmica, la parte A de la canción. Vamos con la parte B de la sección rítmica, la de Dave Brubeck. Aquí, si antes hemos dicho que estábamos en la escala menor de mi bemol, quizás esta parte podríamos entenderla como una especie de modulación a la relativa mayor, es decir, sol bemol mayor. Si lo hacemos de esta manera, quizás, supongo que la mayoría estáis más cómodos pensando en la escala mayor, que es creo que lo que nos ocurre a todos. Lo digo más que nada para recordar qué está pasando, que hay muchos acordes, pero si pensamos en el centro tonal, en sol bemol, pues tampoco tiene tanta cosa. Es decir, los acordes, si los digo por nombres reales, son do bemol, max 7. Do bemol es incómodo decirlo, pensarlo, pero existe. Es el que le corresponde al cuarto grado de la escala de sol bemol. Tenemos do bemol, que es, lo digo para que se tenga en cuenta que es lo mismo sonoramente que un si, el do bemol. Do bemol es como un si. Do bemol max 7, la bemol menos séptima, si bemol menos séptima, mi bemol menos séptima. La bemol menos séptima, re bemol dominante y sol bemol max 7. Dicho así, además de que tiene un montón de bemoles y es incómodo, puede parecer mucho movimiento, hay bastante movimiento. Pero si lo digo en grados, sabiendo que sol bemol es el 1, pues tengo 4, 2, 3, 6, 2, 5, 1. Cada uno su correspondiente acorde. Esto para quien tenga ciertos conocimientos de armonía, evidentemente. Dejando a un lado los acordes, la parte rítmica, lo que hace la mano derecha es exactamente lo de la A. Es decir, que pondremos pulgar en la sexta cuerda, estos tres dedos en la cuarta, tercera y segunda. Esto para acordes de sexta cuerda. Y de nuevo, el primer acorde, aquello que he comentado antes de que cada compás tiene dos acordes, vamos haciendo parejas de acordes, pues el primero de cada pareja ocupa tres tiempos. Y los dos siguientes para el segundo acorde de la pareja. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Lo que cambia es eso. Me repito una vez más, el bajo. El bajo en la sexta cuerda o la quinta. Acorde de sexta, pues bajo en la sexta, evidentemente. Ahora voy a la quinta cuerda, pues bajo en la quinta cuerda. Sexta, quinta y sexta otra vez. Por tanto, el juego que hace es eso, 4, 2, 3, 6, 2, 5, 1. La segunda vez que repite esto, cuando llega al dominante, al quinto grado, al re bemol, dominante, en vez de volver al 1, al sol bemol, aquí prepara la vuelta al mi bemol menor. Y lo prepara haciendo pues, un típico 2, 5, 1 que tanto aparece en el jazz. Por tanto, si me tengo que ir a un mi bemol, su particular 2, 5 será un tono por delante. Fa menor séptima y arriba si bemol dominante. Antes era menor séptima en la parte A, ahora es dominante. Para volver al mi bemol menor séptima. Hago la segunda vuelta. Y ya estoy otra vez en la A. Y con esto tendríamos la parte rítmica, la de Dave Brubeck, completa. Vamos con la parte solista, la de Paul Desmond. En la sección A tenemos el motivo principal. Esta melodía, se puede tocar de muchas maneras, distintas digitaciones, pero yo como digo en algunos de mis vídeos, yo siempre que puedo y lo recomiendo muchísimo, asocio cualquier melodía que tenga que aprenderme a alguna escala o algún acorde, algo que yo vea con cierta claridad y que me ayude. Hay veces que las melodías no son siempre
fáciles de asociar a un acorde o una escala, en ese caso pues no me molestaría demasiado, pero en los casos en los que sí es efectivo, pues yo lo recomiendo mucho. Y a mí esta es una de esas, uno de esos momentos. Si os fijáis, mi digitación quizás es un poquito extraña, pero bueno, me ayuda mucho a recordar por dónde tengo que ir tocando. Yo esta melodía la asocio a el acorde mi bemol menor, o quizás las dos, además del acorde, la escala pentatónica menor. Escala pentatónica menor de mi bemol, que es lo que para mí sería el patrón 4. Y el motivo viene por aquí. Empezamos desde la quinta de la escala, o la quinta del acorde. Trastes, pues, 8, 8, 7, 9, que es parte de la pentatónica. Y ahora viene esa parte un poquito extraña de ver. Aquí lo que está haciendo es la blue note, está tocando esa quinta disminuida, por eso quizás la pentatónica menor puede ayudar bastante a quienes sepáis visualizar o localizar bien la blue note. Tengo una blue note por aquí o aquí, yo utilizo más bien esta de aquí abajo. Blue note, quinta del acorde, quinta de la escala, la pentatónica menor. Y digamos que es un poquito camino de ida y vuelta. Y luego vienen los dos motivos finales. Bueno, perdón. Estas tres últimas notas que caen más a tiempo, son tres negras. Y luego vienen, eso sí, los dos motivos finales, que de nuevo los podemos asociar perfectamente o al acorde o a la pentatónica menor. El final tiene dos motivos. Uno vamos a decir agudo, que será, y otro un poquito más grave. El juego es básicamente lo mismo. Tenemos, por ejemplo, primero el agudo. Tenemos trastes 6, 7, 6, un trino. Y en las dos notas de arriba, de la pentatónica, por ejemplo. Y este mismo motivo empezado desde esta cuerda, la tercera. A todo esto hay que tocar, evidentemente, con swing. Estamos tocando jazz y el jazz, pues normalmente, o siempre, diría yo, lleva swing. El swing, recordad que es aquello de tocar las dos corcheas de manera que la segunda se retrasa. Esto se suele asociar, aunque no es matemático, no es exacto, al sonido que produce un tresillo de corcheas si tocamos la primera y la tercera corchea. Es decir, si yo tengo un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues este sería el juego de... Esta sería la cadencia aproximada del swing. El swing hay que tener en cuenta que no es algo matemático. Cada instrumentista pues tiene un swing un poquito más corto, un poquito más largo, pero bueno, se suele asociar a ese sonido, el de el tresillo tocando la primera y la tercera corchea de ese tresillo. Lo que hace en la parte A pues es todo este motivo que hemos comentado. Y luego hace el agudo y el grave, vamos a llamarlo así. Repetimos el motivo principal. Y ahora los invierte, digamos que primero el motivo grave y luego el agudo. Y con esto acabaríamos al menos la primera vez que pasa por la A. Seguimos con la parte del saxofonista Paul Desmond. Vamos a ver lo que hace en la parte B, la que tiene muchas más notas y quizás cuesta un poquito más de asociar algo. Pero vamos a seguir tratando de hacer lo mismo, de asociar la melodía a algún acorde, a alguna escala. En este caso, no es tan difícil como parece, aunque hay muchas notas y hay mucha ornamentación, muchas florituras, pero está haciendo, en general, está acompañando tres acordes. El do bemol mayor, un arpegio de do bemol mayor, es decir, entre comillas, de si mayor. Hemos dicho que la parte B está en sol bemol mayor y el do bemol es el cuarto grado. Cuarto grado mayor. Bajamos medio tono, tercer grado que es menor
y bajamos un tono más, segundo grado, que es menor. Acordes, do bemol, si bemol menor y la bemol menor. Yo tararear un poquito para que veáis la idea de esta melodía. Cuando hace... Esa parte al menos la podemos asociar muy bien a estos tres acordes. Y luego yo aquí os propongo una digitación que va a venir bien para ir cambiando de acorde porque hago exactamente lo mismo. Empiezo con el arpegio de do bemol mayor. Y ahora para irme al si bemol menor séptima, viene esa melodía. Y aquí es la entrada del siguiente arpegio, de ese. Arpegio de si bemol menor. Do bemol mayor. Estas notas que nos aproximan al inicio del arpegio de si bemol. Y la misma idea, un tono atrás, evidentemente, para irnos al la bemol menor. Repito. Perdón. Lo que viene ahora pues, es una parte con muchísimo cromatismo, es decir, notas que pasan de medio tono a medio tono, es decir, de traste a traste. Y aquí, bueno, asociarlo a algún acorde, a algo que está pasando, quizás cuesta un poquito más. Yo aquí lo que he hecho es preocuparme de hacer una melodía que me quede cómoda en la guitarra y que me permita volver a empezar el motivo de una manera más o menos coherente. Yo lo que hago es... Y ya estoy de nuevo en el primer arpegio, el del do bemol mayor. Si bemol, la bemol y el final. De esta manera completamos la parte B y en ciertos momentos pues, podemos asociarlo claramente a algún acorde que, bueno, al menos en general, nos ayudará el día de mañana que queramos recordarlo, a recordarlo con un poquito más de celeridad. Y bueno, es cuestión de empezar por algún sitio y tirar el resto del hilo, digamos. Terminamos aquí el tutorial sobre Take 5 de Dave Brubeck y Paul Desmond. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!